un ambiente de incertidumbre. Así tienen que esperar los familiares de pacientes que presentan síntomas de COVID-19 y acuden al Hospital San Rafael de Santa Tecla. Don Santos buscó ayuda en este centro asistencial luego de que su hermana fuera transferida de una clínica privada con graves problemas en el sistema respiratorio. Entonces, pues la he traído acá. Nos hemos tardado como media hora o 45 minutos para que me la ingresen ahí adentro. No es que ya la ingresaron, ¿verdad? Ahorita la tienen ahí en la sala de espera todavía. Porque la van a evaluar a ver si... Sí, porque allá la doctora que me la vio me dijo que era necesaria el oxígeno para ella. Porque si ahorita estamos a tiempo todavía, me dijo de poder hacer algo. Para otras personas, la situación se vuelve aún más complicada, como en el caso de Roxana, quien asegura que su madre perdió la vida a causa del COVID-19 en el hospital Amatepec. Bueno, ella ingresó por neumonía y, bueno, no le dieron el tratamiento adecuado, ¿verdad? Porque ella era bastante complemento de hipertensión, diabetes. Y eso no lo toman en cuenta en cuestión de la salud privada y pública, porque no sabemos de qué fallece realmente la persona. Y es un dolor bien grande, que entra a ellos y después ya lo entregan así. Este es el entorno de algunos hospitales de la Red Nacional de Salud. El protocolo es estricto. Se mantiene restringido el acceso de visitas para pacientes incluso con otras enfermedades. ¿En medicina 4? ¿Qué por la emergencia? ¿Estamos ahorita? ¿Órdenes? A mí me dijeron que a las 12 podíamos dar visita. No, ya tenemos meses que no hay visita. Enfermeras me dijeron que sí, que a las 12 era la visita, ¿verdad? Pero ya ellos aquí ya es diferente, ya no es lo mismo, ¿verdad? Él está nada más por insuficiencia renal, el hígado. De los más de 3.143 casos activos de la enfermedad, 702 mantienen un estado moderado, 495 permanecen bajo un cuadro clínico grave y 248 en estado crítico, por lo que algunos hospitales ya se encuentran al borde del colapso. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos.